gloria al que vive y reina para siempre. Santo es Dios, santo, 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 santo es Dios. Te adoramos, Jesús de Nazaret. Así mismo, puestos en pie, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan. Libro de Juan, capítulo 14. Santo es Dios, hay una bendición linda en esta tarde. Me regocijo de poderles ver, de poderles compartir en la tarde de hoy. Estamos contentos, ya no estoy solo en la oficina. Alaba, no estoy solo frente a una cámara, ahora los tengo a ustedes, alaba la gloria de Jehová. Libro de Juan, capítulo 14, versículo 26 y 27. Amén. Yo parecía que me iba a volver loco en aquella oficina, en mi casa, transmitiendo a través de YouTube. Yo decía, ¿cuándo tendré a los hermanos, amén, al lado mío? Libro de Juan, capítulo 14. Libro de Juan, capítulo 14. Versículo 26, y el tema del mensaje es: el Espíritu Santo unifica. Amén. El Espíritu Santo unifica. Santo Dios. Libro de Juan, capítulo 14, versículo 26. Y dice la hermosa palabra en el trino: Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia dice: más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Yo quiero repetir. I want to repeat the 27. La paz os dejo y mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Amén, santo Dios. Puede sentarse en esta hora preciosa. Y yo quiero que usted tenga la Biblia abierta para que me siga con algunos versículos bíblicos. Y pues la semana pasada estuvimos predicando bajo el tema, ¿verdad?, sobre el Espíritu Santo. Y hoy vamos a continuar bajo el tema: el Espíritu Santo unifica. Estoy contento de verles nuevamente en la casa de Jehová, a cada familia. Es un regocijo para mí la visita, ¿verdad?, que está con nosotros. Bienvenidos a la casa de nuestro Señor Jesucristo. Por los últimos días o las últimas semanas, hemos visto a través de las noticias o a través de la televisión, de las redes sociales, hemos visto a través de mensajes de WhatsApp lo que está aconteciendo, especialmente aquí en Estados Unidos. Lo que ha comenzado aquí y se ha duplicado, se ha regado en las otras naciones. Algo que me ha impactado, algo que ha tocado, y yo sé que le ha tocado a cada uno de ustedes, que es la muerte de George Floyd. Cada vez que veo el video, cada vez que veo los comentarios, veo a través de las noticias, a través de las redes sociales, mi corazón llora. El ver como una persona inocente, el ver como una persona fue arrestada injustamente por estos policías de la ciudad de Minneapolis. Es triste ver cómo él clamaba por vida. Es triste ver cómo él decía: yo no puedo respirar. Y la persona que estaba encima de él, no se le movía el corazón, ni se le daba la oportunidad de poderlo dejar respirar, de dejarlo vivir. Yo quiero traer este mensaje de que el Espíritu Santo unifica, porque a través de la historia, a través de los tiempos, a través de las décadas o de los siglos, este mundo ha vivido bajo esa sombra de racismo. El racismo no es otra cosa que el menosprecio a otra persona. El no tolerar a otra persona, sea por su religión, sea por su manera de pensar, sea por la manera de vestir, sea por su raza.
Yo creo que cada uno de nosotros que está aquí, los que nos están viendo a través de la internet, ha sufrido de un grado, de otro grado, de cierta manera, el racismo. Pero es triste ver cómo a través de los tiempos, lo que posiblemente hace unos años o muchos años atrás pareció para el hombre o pareció para la humanidad haber terminado con el racismo y específicamente con la esclavitud. Hoy nos damos cuenta en el 2020 de que eso no ha terminado. Yo tengo que predicar y yo tengo que hablar de que todas las vidas importan. Yo tengo que decir que tanto como los blancos, como los morenos, como el latino, como el asiático, son importantes, no solo para la sociedad, sino para Dios. El Cristo que descendió a esta tierra no vino solo para los judíos, sino también vino para los gentiles. El Cristo que dejó su trono de gloria, descendió a este lugar para morir en una cruz, no vino solo para el hispano, vino también para el blanco, vino también para el moreno. Esto me lleva a pensar las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, cuando en el tiempo de la Biblia registra que los samaritanos y los judíos no se llevaban. Donde los samaritanos eran mixtos, no eran puros. Y los judíos no se llevaban con esta raza. Pero un día Jesús determinó ir a la fiesta que tenían que celebrarse. Pero decidió pasar por Samaria. Para llegar a Jerusalén habían tres caminos y él escogió el de pasar por el medio de Samaria. Porque en Samaria había una necesidad. Porque había una mujer con una necesidad y a él no le importó la raza, a él no le importó lo que la gente pensaba, a él no le importó lo que la gente iba a decir, a él no le importó si era rubio, si era blanco, si era trigueño, si era puertorriqueño, si era mexicano, no, a él le importó de que era una vida para salvación. Y Jesús llegó a aquel pozo y le digo a aquella mujer, agua para la vida eterna. Cuando hablamos de racismo, hablamos de menosprecio. Cuando hablamos de menosprecios, estamos en todo el aspecto de menosprecio, estamos hablando de que no tenemos amor para el prójimo. Cristo vino a esta tierra y nos dejó las escrituras, nos dejó las enseñanzas, nos habló de amar a nuestro prójimo. La Biblia dice que Jesús dijo en un momento dado a sus discípulos que había que amar a Dios sobre todas las cosas, pero que había también que amar al prójimo. Yo creo que la iglesia tiene que abrirse y que la iglesia tiene que pensar de que esto no es cultural, de que esto no es de la manera, amén, de cada cual pensamos. Esto se trata de que vino un hombre que dejó su trono de gloria para morir aquí en la cruz y fue crucificado, fue azotado, le pusieron una corona de espina, amén, fue escupido. ¿Cuántas cosas el maestro no pasó por amor a cada uno de nosotros sin importar la religión y el sexo? Alaba. Sin importar lo que pensaban los fariseos, sin importar lo que pensaban los saduceos, sin importar lo que pensaban los escribas, él decidió un momento dado entrar a casa de Nicodemo, amén, de un principal de la sinagoga, y allí demostrar de que él vino para amar. En un momento dado, él entró a un hogar, y en ese hogar había una joven muerta. A él no le importó lo que la gente dijo, ni lo que la multitud hacía o cuestionaba, sino que entró a casa de Jairo y resucitó a aquella niña. En un momento dado iba caminando y se encontró a un joven trepado en un palo, en un árbol, y le dijo: Zaqueo, desciende de ahí que yo quiero ir a tu casa. En Cristo no hay menosprecio. En Cristo no hay racismo. Por eso estas cosas que estamos viendo en este tiempo nos duelen, nos tocan. Es algo que nos tiene que poner a pensar
Porque cada uno de nosotros hemos pasado por esto. ¿Sabes? Fuera de la historia bíblica. Yo recuerdo que cuando yo llegué al estado de Tennessee, me congregaba en una iglesia, la iglesia Peniel Pentecostal del Movimiento Internacional, en la 5411 Nashville Avenue. Imagínense, me sé hasta la dirección. El pastor Santos Torres. Una comunidad, una iglesia totalmente latina, una iglesia totalmente hispana. Guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, mexicanos, puertorriqueños, nicaragüenses. Habían de todo Centroamérica en esa iglesia. Pero era en el downtown, era cerca del downtown, era en el West Nashville. Y en ese lugar, la comunidad hispana era bastante grande. Pero a mí nunca se me olvida, y lo recordaré el resto de mi vida, que cuando yo me mudé aquí, empecé a visitar la iglesia. Todos los miércoles y los viernes que teníamos servicio. Yo vivo aquí en Murfreesboro, pero salía para la iglesia allá en el downtown. Y yo me congregaba los miércoles, los viernes y los domingos. Y cada vez que yo salía del culto, parece que el policía me conocía. Él me detenía. Y lo único que me decía es: "Give me your driver's license." Y yo le daba mi licencia. Pero yo veía a otros policías, los mismos hermanos de la iglesia, pasar. Y los policías los detenían. ¿Sabes? Es triste ver de que algunos de ellos se paraban simplemente a esperar que salieran del culto. ¿Sabes? Esto no es algo nuevo. Esto es algo que hemos vivido. Y yo recuerdo esa situación de que cada vez me paraba el policía y yo tenía que mostrar mi licencia. En el trabajo he tenido mis situaciones, porque a lo mejor mi inglés no es el mejor. He tenido situaciones donde he recibido menosprecio, tanto de la gente de afuera como de la gente de adentro. Pero si algo Cristo me enseñó fue amar a nuestro prójimo. Si algo que Cristo nos enseñó a través de las Escrituras fue el tener compasión por los demás. En una ocasión él cuenta una parábola y dice que había un hombre enfermo a mitad de la calle. Y pasó el sacerdote, pasó el judío y nada pasó con aquella persona. Pero pasó uno de Samaria, lo que le dice en la historia del samaritano, del buen samaritano. Llegó, lo levantó, no solo lo levantó, lo curó y lo llevó a un hotel, dice la historia. Aquel hombre tuvo piedad de aquel hombre accidentado en la calle. Esas son las enseñanzas que Cristo nos dejó. Ahora bien, Cristo lo enseñó, pero él dijo en el libro de Juan capítulo 14: "Mas el Consolador, que es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará de todas las cosas y Él os recordará todo lo que he dicho. La paz os dejo y mi paz os doy, no como el mundo la da." ¿Sabes? Jesucristo nos las enseñó. Jesucristo nos enseñó a amar al prójimo. Jesucristo nos enseñó a tener compasión. Jesucristo nos enseñó a través de las Escrituras a tener, amén, poder bendecir a otros. No hacer la sesión de personas. Cristo nos lo dejó establecido en la palabra. Pero Cristo dijo: "Yo me voy a ir, pero por mí va a regresar el Consolador." Yo quiero decirte algo. Este mundo no va a vivir en paz. Este mundo, lo que estamos viendo, la pandemia, el racismo, el menosprecio, las muertes, las drogas, amén, todo lo que estamos viendo en el mundo entero, terremotos, son señales de que Cristo va a retornar. De que Cristo va a regresar por su iglesia. De que Cristo va a tomar la iglesia y la va a levantar. Pero cuando Él dice aquí: "Voy a enviar al Consolador, voy a enviar al Espíritu Santo", lo que está diciendo es: yo voy a enviar a la persona, a la tercera persona de la Trinidad, para que les recuerde, para que les enseñe, para que les haga meditar en lo que yo les he enseñado. Cristo lo enseñó, pero hay mucha gente que se les olvidó. Alaba.
Cristo lo habló, pero hay mucha gente que se les ha olvidado. En una ocasión yo escuché un pastor predicar y dijo las siguientes palabras. Dijo estas palabras, nunca se me olvidarán. Dijo lo siguiente: la gente piensa que Estados Unidos se levantó con principios bíblicos. Y mucha gente dice que Estados Unidos se levantó con principios bíblicos. Si Estados Unidos se hubiera levantado con principios bíblicos, no hubiéramos tenido la era de la esclavitud. El tiempo de la esclavitud. Porque cuando hablamos de principios bíblicos y de fundamentos, hablamos lo que Cristo los enseñó. Y Él dijo esas palabras y eso tocó mi corazón. Una cosa es tener la Biblia abierta en el Salmo 91, en el espaldar de su cama o en el carro abierto. Y otra cosa es vivir lo que la Biblia, lo que las Escrituras dice. Alaba. Una cosa es cargar la Biblia, amén, santo es Dios, debajo del hombro. Una cosa es yo caminar por las calles con debajo de la Biblia. Y otra cosa es vivir lo que las Sagradas Escrituras cuando dice que el que te hace daño, tú le haces el bien. Alaba la gloria de Jehová. Recuerdo en una ocasión, llamé a una persona por teléfono y me insultó por teléfono. Y lo único que salió de mi corazón fue decirle: te pido perdón si en algo te he ofendido. Yo quiero ser tu amigo. Eso es cuando nosotros vivimos las Escrituras. Cuando el que practica el mal contra ti, tú le das con el bien. Alaba. Por eso aquí el Espíritu Santo dice que Él va a regresar, Él está en la tierra. Cuando Cristo dijo, yo me voy y voy a dejar el Consolador, voy a dejar la tercera persona de la Trinidad, para que les enseñe todas las cosas, para que les recuerde lo que yo les he enseñado. El Espíritu Santo está aquí en la tierra, está dentro de ti, recordándote lo que dice las Escrituras. El Espíritu Santo está aquí dentro de ti, porque tú eres el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en medio de ti, en ti. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que cuando tú te convertiste a Cristo, Él te selló con el Espíritu Santo. O sea que tu vida, tu cuerpo, le pertenece. Dios habita en medio de ti. Dios habita en tu corazón. Dios está en tu vida. Y si Dios habita en tu vida, el Espíritu Santo habita en tu vida, quiere decir que el Espíritu Santo te va a recordar lo que Cristo nos enseñó. Entonces, racismo, menosprecio, lo vamos a encontrar en la escuela, lo vamos a encontrar en el trabajo, lo vamos a encontrar en el vecindario, lo vamos a encontrar aún dentro de la misma iglesia. Dentro de la iglesia nos vamos a encontrar con esto. ¿Por qué? Sí. No nos vamos a encontrar, ¿sabes por qué? Porque hay gente que piensa, esto lo digo yo, no quiero que se ofendan y no quiero que me malinterpreten, pero aún dentro de la iglesia piensan, yo soy puertorriqueño, soy boricua y la gente me tiene que respetar. Y el boricua menosprecia a otro. ¿Sí? Pero también el mexicano, el guatemalteco. ¿Por qué? Porque eso es algo natural, eso es pecado. El racismo está dentro de lo que es pecado, el menosprecio está dentro del pecado. Para el tiempo en que yo me crié en la Isla del Encanto, los dominicanos salían de su tierra para irse a Puerto Rico por un mejor bien. Cruzaban el mar, se tiraban en yolas, en embarcación. Yola es una embarcación. Los dominicanos le dicen yola, puertorriqueños le dicen yola a las pequeñas embarcaciones. Y salían de Santo Domingo para Puerto Rico para tener un mejor porvenir. Pero había muchos puertorriqueños que no querían a los dominicanos en Puerto Rico. Pero de igual manera, así como los dominicanos se sentían mal porque el puertorriqueño no los aceptaba, también el dominicano
discriminaba contra el haitiano, porque el haitiano salía de su tierra cruzando la frontera para ir a Santo Domingo a buscar una mejor oportunidad. Esto es algo cíclico. Esto es algo que está en la vida. Igual que nosotros. Ya ahora los puertorriqueños estamos saliendo de Puerto Rico para venir a Estados Unidos por un mejor porvenir. Pero pasa igual con el mexicano, pasa igual con el guatemalteco, pasa igual con el salvadoreño. Buscamos un mejor porvenir y cuando nos encontramos con una muralla de racismo. Nos encontramos con una muralla de menosprecio. ¿Por qué? Porque es el pecado. Porque esto de menosprecio es un deseo carnal, es algo que, eso es algo que viene del enemigo. El tú despreciar a una persona, sea por tu color o por tu manera de pensamiento o por tu manera de hablar, eso es menosprecio. El menosprecio proviene del diablo. ¿Por qué yo digo esto? Porque esto es algo que no se va a acabar, esto va a continuar. Porque esto es parte del plan estratégico de Satanás. Por eso Cristo dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Escuche bien, mi paz os doy. Pero esa paz iba a venir con el Consolador. Escuche bien, en el mundo no hay paz. No va a haber paz en el mundo. La gente está desesperada. La gente está corriendo, volviéndose loca. ¿Por qué? Porque no hay paz. La paz es un fruto del Espíritu, alaba. Y como es un fruto del Espíritu, solamente se refleja en aquellos que aceptaron a Cristo y que el Espíritu Santo mora en medio de su cuerpo, en medio de su vida, en medio de sus pensamientos. Cuando tú tienes al Espíritu Santo en ti hay paz. Pero cuando Cristo dice aquí: la paz os dejo y mi paz os doy, está diciendo el Consolador, el Espíritu Santo va a descender y va a producir en ustedes la paz que el mundo no puede producir. Por eso la gente está desesperada. Por eso vemos el menosprecio. Por eso vemos el quítate tú para ponerme yo. Por eso lo vemos, porque eso es un deseo, una obra de la carne. Pero los frutos del Espíritu, escuche bien, los frutos del Espíritu son producidos porque el Espíritu Santo mora dentro de ti. Y cuando el Espíritu Santo mora dentro de ti, tú tienes amor, tú tienes paz. No como el mundo la da, sino como Dios la da, como el Espíritu Santo hace producir en ti. Escuche bien esto. Como no hay paz en el mundo, alaba, esto sí le va a gustar. Como no hay paz en el mundo, el Espíritu Santo produce en paz en aquellos que lo tienen. Los que tienen a Cristo. Por eso cuando vino la pandemia, mucha gente se desesperó. Pero la iglesia de Cristo, aunque la naturaleza humana se desespera, la iglesia de Cristo dijo: yo voy a esperar en Él. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo dice que aunque los montes se traspasen, amén, santo es Dios, y la mar, amén, ahí Dios está. Alaba la gloria de Jehová. Porque Él está conmigo como poderoso gigante. Amén. Cuando el mundo estaba desesperado, el cristiano, el Hijo de Dios, el que el Espíritu Santo habita dentro de uno, decía: aún en mi amparo, Él es mi amparo y mi fortaleza. Jehová es mi pastor. Porque a pesar de que los supermercados estaban vacíos, de que la gente se estaba volviendo loca, nosotros teníamos paz. Y cada uno de ustedes tenía paz. ¿Por qué? Porque la produjo el Espíritu Santo. La paz que el mundo no puede dar, la produce el Espíritu Santo. Escuche bien esto. Mira qué interesante. Como el mundo no puede producir paz, porque estamos en un mundo de pecado, el Espíritu Santo la produce. Pero cuando Cristo, escuche bien, cuando Cristo levante la iglesia, mira esto, cuando Cristo levante la iglesia en el rapto, la Biblia dice que con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá de los cielos y los muertos en Cristo resucitarán primero, y juntamente los que vivamos seremos arrebatados. La Biblia dice que como ladrón en la noche, así será la venida del Hijo del Hombre. La Biblia dice que en un abrir y cerrar de ojos será la venida de Cristo. O sea que cuando la iglesia sea levantada, la iglesia va a celebrar los galardones. Va a celebrar la victoria de que se fue con Jesús.
Mientras aquí en la tierra hay caos, hay desespero. Hay desespero. Amén. Hay un mover difícil porque está en la gran tribulación, lo que es la tribulación. Pero una vez la gran tribulación se acabe, dice la Biblia que Israel estará en el valle de Armagedón, donde todas las naciones se irán contra Israel para esa batalla final. Y cuando Israel se vea perseguido por las naciones del norte, que es Rusia, las naciones del este, que es China, y el rey de Egipto, y las naciones del sur, que son los musulmanes y los árabes, estarán todos en contra de Israel. Entonces Israel dirá, clamará para el cielo y dirá: Jehová salve. ¿Qué dice la Biblia? Que entonces vendrá Jesús en la segunda venida, junto con la iglesia que fue arrebatada, para defender ¿a quién? Al pueblo de Israel. Entonces dice la Biblia, escuche bien, porque esto está en el libro de Apocalipsis. Pero ¿por qué le quiero traer esto? Porque cuando Cristo regrese en la segunda venida, entonces iniciará 1000 años, y esos 1000 años serán de paz. Por eso ahora mismo no hay paz, pero el cristiano tiene paz porque la produce el Espíritu Santo. En el milenio Cristo será la paz, porque Cristo reinará sobre la tierra. Por eso el libro de Isaías dice: un niño nos he nacido. Y dice que lo dilatado de su imperio será admirable, consejero y ¿qué? Príncipe de paz. O sea que en el milenio Cristo estará reinando desde Israel el mundo entero. Y desde ese momento dará una paz que el mundo no la pudo tener. Son tres paz. Son tres métodos de paz. Dos métodos de paz, perdonen, dos. La que el Espíritu Santo produce en uno, y la del milenio cuando Cristo reine sobre la tierra. En ese tiempo habrá una paz. Mira si la paz de Cristo en el milenio es tan poderosa. Mira si la paz del milenio es tan agradable, que la Biblia dice que el cordero y el león comerán juntos. No habrá pecado, no habrá malicia, no habrá menosprecio en la era del milenio. Cuando la iglesia regrese y los que pasaron de la gran tribulación, que dé inicio el milenio, la Biblia dice que Cristo es el príncipe de paz, que Cristo reinará sobre las naciones, que Cristo reinará desde Jerusalén. Y desde ese momento que Cristo reinará, el Mesías pondrá una paz que el miedo, la muerte, amén, el pecado desaparecerá. Por eso el león comerá junto con el cordero. Y en ese tiempo la paz va a ser tan poderosa que yo a lo mejor posiblemente esté con un león, alaba. Y no me va a hacer daño. ¿Ah? No me va a hacer daño. Pero esa es la paz que Cristo va a dar en el milenio. Pero la paz que hoy día nosotros como iglesia tenemos es producida por el Espíritu Santo. Yo quiero que usted vaya conmigo. Escuche bien. Mira lo que dice la Biblia. Mira lo que dice la Biblia en Gálatas capítulo 5. Vaya conmigo. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas capítulo 5, versículo 22 en adelante. Dice: mas el fruto del Espíritu Santo que está en uno. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos con otros, envidiándonos unos con otros. Para dar buenos frutos tenemos que hacer morir el mundo en nosotros y permanecer en la salvación. El apóstol Pablo le escribe a los Gálatas y dice que los deseos de la carne, si usted va a unos versículos anteriores, dice: los deseos de la carne son ira, contienda, adulterio, fornicación, todo eso. Envidia, celos, todo eso son los deseos de la carne. El menosprecio es deseo de la carne. Y el espíritu y la carne no pueden trabajar en conjunto. Por eso,
cuando tú eres sellado con el Espíritu Santo, cuando vemos un caso, escuche bien, cuando vemos un caso de menosprecio o de racismo, de discriminación contra nosotros, nosotros tenemos que mostrar lo que el Espíritu Santo produce en nosotros y no pagar mal con mal, sino pagar mal con bien. Porque nosotros somos hijos de luz, somos hijos de Dios. Por eso en un momento dado Jesús dijo, amén, que el que te diere una bofetada, en Puerto Rico decimos cachetada, una bofetada o una garnatada, yo no sé cómo decirlo, le pongamos la otra mejilla. Aunque eso tiene unos significados y una traducción, una interpretación, como le quieran dar, pero Cristo nos enseña a nosotros a que nosotros seamos sumisos, que nosotros podamos pagar el mal con el bien. La Biblia me dice a mí que los frutos del Espíritu es amor. Mira lo que dice Colosenses capítulo 3 versículo 13. Colosenses capítulo 3 versículo 13 dice, esto no es fácil. Esto no es fácil. Escuche bien lo que dice. Colosenses capítulo 3 versículo 13. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. La iglesia tiene que vestirse de amor. Una cosa es tolerar el pecado. Una cosa, perdonen, es tolerarlo y aceptarlo. Y otra cosa es amar a nuestro prójimo. Amar a aquellos que nos ofenden. En este tiempo, lamentablemente, por gente muy radical dentro del evangelio, hoy día se ha tildado o se ha nombrado de que la iglesia no tiene amor contra los homosexuales. Por gente muy radical. Yo no acepto el pecado, ni le aplaudo el pecado, pero a la comunidad homosexual les amamos y las puertas de la iglesia están abiertas y cada silla son bienvenidos. Una cosa es aceptarlo, pero otra cosa es nosotros poder brindar el amor que Cristo nos dio a nosotros. Y la Biblia dice, dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. En un momento dado Jesús se encontró con una mujer adúltera que la iban a apedrear. Y Jesús empezó a escribir en el suelo y la gente, amén, empezó a echar atrás cuando dijo, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Cristo le perdonó los pecados a la mujer adúltera, pero le dijo, vete y no peques más. ¿Me entiendes? Una cosa es la aceptación y otra cosa, amén, es poder decir, estás mal. No es lo que bíblicamente Cristo, la Biblia dice, pero sí tenemos que brindar el amor. No solo a los homosexuales, también al drogadicto, a los homeless. Cuando los vemos en la calle les echamos el cuerpo. A lo mejor te piden algo para comer y uno piensa, van a usar en droga. No le des, que van a usar en droga. A veces uno no tiene y no puede darle. Pero practiquemos el amor, porque es un fruto del Espíritu Santo con aquel que lo necesita, con aquel que nos humilla. ¿Usted ha sido humillado algún día? Yo he sido humillado varias veces. Pero el amor de Dios en nosotros nos hace producir esto, nos hace producir el amor soportándonos los unos a los otros. La Biblia dice que el Espíritu, uno de los frutos es el gozo. Romanos capítulo 17, capítulo 14, versículo 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios no es comida ni bebida, no, es justicia, paz y gozo. El fruto del Espíritu es paz, lo que estábamos hablando de la paz. O sea, el mundo no tiene paz, pero tú tienes paz, yo tengo paz. Pero escuche bien esto,
La paz con Dios es una y la paz de Dios es otra. Gózate. La paz con Dios, Romanos capítulo 5 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios en medio de nuestro Señor Jesucristo. Paz de Dios es otra cosa. Filipenses capítulo 4 versículo 7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Un fruto del Espíritu es la paciencia, es la capacidad de soportar una situación insoportable o de tolerar algo que es intolerable. Eso es la paciencia. Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo 10, versículo 36 dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque a un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Escuche bien esto. Es injusto lo que vimos en las redes sociales. Es injusto lo que le sucedió a este hombre. Y yo decía el mensaje pasado y he publicado algunos posts que la justicia requiere una ley. O sea, para hacerle justicia a este hombre tiene que haber ley. Y ya se le ha ido haciendo justicia. Se le está haciendo justicia a su familia. De una muerte injusta. Algo que no debía de pasar. No solo con él. No solo con él. Sino también con los hispanos. Como a principio de estos años, de estos 4 años que llevamos en esta nueva administración. Estos primeros años de la administración fueron difíciles, donde a los mexicanos se les dijeron que eran violadores, que robaban, palabras discriminatorias. Fue difícil para los centroamericanos, para los latinos. Fue bien difícil estos años. Necesitamos justicia terrenal. Necesitamos justicia, amén, para lo que sucedió con esta persona en Minneapolis. Necesitamos justicia para la comunidad latina, la comunidad hispana, porque todas las vidas son importantes. Pero eso es del punto de vista terrenal, del punto de vista bíblico. Este es el mejor ejemplo. Yo quiero que usted me entienda algo. Esto que sucedió con este joven en Minneapolis es el ejemplo más claro de lo que es la gracia de Cristo. Mira lo que le voy a decir. Para todos nosotros, todos queremos justicia. Cometieron el delito, tienen que pagar. Eso es justicia. Pero la gracia, escuchen bien esto, no es lo que sucedió con él, pero esto es un ejemplo de lo que es la gracia de Cristo. La gracia de Cristo es la que dice: me mataste, pero yo te perdono. Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Eso es gracia. Si tú nunca has podido entender la gracia de Cristo, la gracia de Cristo no es la que te levanta 7 veces, o la gracia de cayó de la gracia, o que la gracia me sostuvo. No, la gracia de Cristo es cuando alguien hace algo mal, como le hicieron al Mesías, que injustamente fue crucificado, y aún en la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hace. Eso es la gracia. Y del punto de vista de la gracia, tenemos que orar para que estos 4 policías puedan encontrar a Jesús en la cárcel. Porque sea cual sea el veredicto, que puedan encontrar a Jesús. Eso es perdón.
que lo hicieron mal. Sí, lo hicieron mal y van a pagar. Pero mientras hay vida, esperanza. Y eso es gracia. Salimos a las calles, protestamos. Pero luego de estas protestas se levantó un grupo pequeño. Y estamos viendo lo que estamos viendo: destrucción de tiendas, destrucción de comercio, gente ha muerto. Se ha separado lo que era la causa. Ahora ya la causa no es la causa, ahora la causa es otra. También tenemos que decir: perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Por eso el fruto del Espíritu es paciencia, es paz, es gozo, es amor. Escuche bien, el otro fruto del Espíritu es benignidad, una amabilidad calmada y respetuosa. Segunda de Timoteos, capítulo 2, versículo 24, dice: porque el siervo del Señor no se debe ser contencioso, sino amable para con todos, aptos para enseñar, sufrido. Eso es lo fruto del Espíritu. El domingo que continúa, el próximo domingo, vamos a tocar los otros frutos del Espíritu, porque lo voy a dejar hasta aquí. Pero la Biblia me dice a mí, escuche bien, que todo eso, los frutos, el amor, la paciencia, vino porque el Espíritu Santo descendió. Porque Cristo dijo en Lucas capítulo 24: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Cristo dijo en Juan capítulo 14, versículo 16: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Cristo dijo en Juan capítulo 15, versículo 26: pero cuando venga el consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el que procede de mi Padre, él dará testimonio de estas cosas. Mira lo que Cristo dijo en Juan capítulo 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Amén. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. En medio de estas protestas, en medio de esta enfermedad, en medio de estas situaciones, en medio del racismo, del menosprecio, de la discriminación en contra de los seres humanos, países contra países, nación contra nación, cultura contra cultura, pueblos contra pueblos, vecino contra vecino, con todo eso, si tú eres sellado con el Espíritu Santo, en ti hay fruto, en ti hay amor, hay gozo. Y cuando vienen estas cosas, tú vas a tener la paz. No la que el mundo está temporalmente ofreciendo, sino la paz de Jesús de Nazaret. La paz del Espíritu Santo. Porque la Biblia dice: mi paz os dejo, mi paz os voy a dar. En medio de esta crisis, ten paz. En medio de esta situación, ten paz. Tu ciudadanía está en los cielos, no es terrenal. Esto pronto pasará. Y en el cielo, tanto el blanco como el moreno, como el latino, como el asiático, como el hindú, estaremos todos en el cielo. Adorando, celebrando al Mesías, adorando a aquel que murió en la cruz del Calvario. La
La blanda respuesta quita la ira. Cuando alguien, cuando un vecino te hace la vida imposible, muéstrale amor. Que dentro de unos días, una semana, vas a ver cómo ese vecino va a cambiar. Pero no haga como un amigo mío que le mostró tanto amor que en un momento dijo que el diablo te lleve, hijo del diablo. Mostremos el amor que Cristo depositó en nosotros. Ante el discrimen, amor. Ante el menosprecio, amor. Ante la pandemia, amor. Pablo dijo a los corintios: ¿de qué me sirve a mí hablar en lenguas? De manifestar el Espíritu dentro de mí si no tengo amor para con el prójimo. Este mandamiento os dejo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y a ti amarás al prójimo como a ti mismo. Dentro de esta situación, mostremos amor. Puestos en pie. Oremos por la familia de George Floyd. Oremos por los niños que están detenidos en inmigración. Oremos por los latinos que están detenidos en estos momentos. Oremos especialmente por El Salvador y Honduras, pero Salvador específicamente. Unas inundaciones, unas aguas, yo no sé qué está pasando. En todos nuestros países están sucediendo diferentes cosas. En Puerto Rico, Estados Unidos, en México. Creo que mi esposa me dijo, la pastora, que hubo una muerte en México porque una persona no usaba mascarilla. Y entonces se levantó ahora otra protesta. Hay unas protestas en México. Vi también que habían protestas en Inglaterra. Unas protestas en Francia. ¿Sabes? El mundo está clamando paz. El mundo quiere un cambio y lo van a tener muy pronto. Escuche bien, lo van a tener muy pronto. Cuando la iglesia sea levantada, va a venir un personaje que se llama el anticristo. Y él, dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, en el capítulo 5 dice que Juan vio un libro con 7 sellos. Y el capítulo 6 dice que cuando se fue a abrir el primer sello salió un caballo blanco con un personaje con diademas, con un arco, pero sin flecha. Ese es el personaje del anticristo que viene a traer una paz temporal. Porque la gente está pidiendo un cambio, la gente está pidiendo, ya la gente no cree en los gobiernos actuales, no creen en la Organización Mundial de la Salud. Usted prende CNN y CNN dice una cosa distinta todos los días. Tú prendes Fox y dicen una cosa distinta todos los días. Vas al periódico y dice algo distinto. No hay claridad. ¿Por qué? Porque el mundo está desesperado, la naturaleza gime, la gente está pidiendo un cambio. Y ese cambio viene. Ese cambio viene con Cristo. Cristo va a levantar la iglesia y el anticristo va a ofrecer la paz que ellos quieren. Temporal. Porque la paz que el anticristo va a traer no es la paz que Cristo va a traer en el milenio. Y eso, si usted quiere conocer más sobre el milenio, no se puede perder. Y estos son los anuncios. Este martes a las 7:30, casi siempre salgo a las 8, porque pues estoy comiendo, estoy trabajando, estoy con la nena, porque mientras la jefa cocina, pues yo tengo que estar con the babysitter, usted sabe. Entonces, pues ya Hannah, que es la bebé que está atrás, ya está grande, ya está comiendo y requiere mucha la atención. Mira, yo quiero que todos miren para allá atrás. Mírala ahí. Esa es la bebé, ya ves ahí. Esa es la baby. Ustedes la vieron recién nacida. Ya ahora lo que falta, bueno, creo que dice, papi es mío. Eso es lo que dice. Papi es mío. Pero si usted no se quiere perder, estamos dando estudios del Apocalipsis. Todos los martes a las 7:30, estoy tratando de conectarme, sino a las 8,
por Facebook de la página de la iglesia, Centro de Adoración Familiar. El miércoles tenemos estudio bíblico del libro de los Hechos por Zoom. No nos vamos a reunir en la iglesia todavía en la semana. Miércoles, la aplicación de Zoom, la hermana María Salas va a estar dando el estudio. Ya le tocaba la semana pasada, pero lamentablemente tuvo una cita en el dentista y la operaron y no podía hablar. Entonces, pues no pudo dar el estudio. Pero este miércoles la hermana María va a estar dando el estudio, conéctese. Y el domingo a las 2 de la tarde, con este mismo protocolo, las sillas divididas, por favor confirmen si van a asistir al templo para saber cuántas sillas vamos a poner para tener más espacio. Amén. El domingo a las 2 de la tarde va a ser de gran bendición. Recuerden, hoy y los próximos días que nos congreguemos, esa puerta es la de entrada, hand sanitizer. Ahí hay mascarillas disponibles para utilizar. Ahora cuando salgamos, vamos a salir en orden por esa puerta. Hay un bucket o un gasofiláceo, hay una mesa con un gasofiláceo. Si usted quiere ofrendar o usted quiere dar su diezmo y sus ofrendas, si usted desea, ahí hay un bucket, lo deposita y por ahí sales a la puerta principal del atrio y coge a mano izquierda y entonces sale para su carro. Si usted quiere saludar a un hermano, yo no le voy a decir que no, salúdese. Si lo quiere saludar afuera, salúdelo afuera. Pero ahora cuando terminemos, usted sale por esa puerta y nos despedimos en el amor del Señor. Quiero felicitar a JJ, a Nicole, a Sebastián, a Anthony, está allá por allá atrás, a que no están aquí, solamente está JJ y Nicole. Pero no sé si alguno otro se graduó de high school, pero JJ y Nicole se graduaron, que son los que están aquí. Ya son unos se graduó también de high school. También, ahí hay otro más. Bueno, ay santo. Les felicitamos, muchas bendiciones. Y pues esperamos, ¿verdad?, que en esta nueva etapa, en esta nueva carrera. Cuando yo me gradué de high school, lloré mucho, porque no iba a ver a mis amigos. Lloré mucho. Bien sentimental. No sé si te pasó. Pero ahora nos despedimos y recuerden, por ahí salimos. Y hasta la próxima. Amén. Sí, vamos a orar por ello. Entonces, se me iba a olvidar. Ya saben, regresamos. Si alguien desea la oración, usted levante su mano o usted ahí, vamos a orar por usted. No tiene que pasar aquí. Yo, dígame, hermano Linel. Vamos a orar por la gente de New Orleans, el huracán, la familia de Linel en Honduras. Dígame, Dorca, por salud, por las manos. Vamos, yo quiero que todo el mundo cuando oremos por Dorca, que va, le encontraron y no queremos que sea operada, sino que Dios la sane. Amén. Vamos a orar por su una petición que podamos orar. Que podamos orar, una petición. El Dios de ayer es el mismo de hoy y de siempre, por los siglos de los siglos. Amén. So, yo no tengo que poner manos. Yo creo que el Espíritu Santo que estuvimos hablando va a manifestarse y va a tocar su vida. Amén. Santo es Dios. Si alguien desea a Cristo como su único exclusivo Salvador, está en la tarde. Oramos por salvación. Oramos y nos despedimos en el amor de Cristo. Padre celestial, gracias por tu gloria. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres maravilloso. Espíritu Santo de Dios, venimos delante de ti para despedirnos en este momento. Espíritu Santo de Dios, te doy la gloria porque nos permites reunirnos aquí un día. La honra, gracias a Dios del cielo por los graduandos que se graduaron de la high school y entran a una nueva etapa. JJ, Nicole, Sebastián, aquí el hijo de nuestra hermana María, el hermano Anthony. Padre, estos jóvenes que van a entrar en una nueva etapa, en un proceso nuevo. Dios del cielo, ilumínanos, ayuda a los Dios del cielo a seguir hacia adelante. Espíritu Santo de Dios, oramos por las peticiones, la hermana Dorca, la mamá de la hermana, del hermano Linel, Dios, la petición de nuestra hermana Magali, Dios.
Dios, toca a la gente de New Orleans, pon tu mano sobre el huracán, Dios del cielo. Sabemos que son acontecimientos finales, sabemos, Dios del cielo, pero hay un pueblo, hay iglesia, hay gente que te ama en esta ciudad. Padre, pon tu mano sobre Honduras, pon ahora, Espíritu Santo de Dios, te doy la gloria, te doy la honra, porque tú eres bueno y tú eres maravilloso. Jehová de los ejércitos, nos despedimos de este lugar, pero no salimos de tu presencia, sino llévanos con bien hasta nuestros hogares, y que esta semana seamos protegidos. Toca a la hermana Ananía, Dios del cielo, en su casa. Toca a los hermanos que no pudieron venir, a los que están en sus hogares, que no pueden llegar. Bendícelos, Dios del cielo, para tu gloria. Espíritu Santo de Dios, manifiéstate en cada uno de nosotros, en cada hogar, Espíritu Santo de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Santo Dios, DJ, apaga la cámara y les digo esto.